Bueno, después de tantas rectas, menos mal, unas poquitas de curvas, porque se nos está olvidando ya lo que son coger unas curvitas. Una pasada. Todo esto es roca y, madre mía. Es como un puertecito pequeño que hay, pero vamos, que esto se acaba y seguimos con las rectas otra vez, me parece. Tan de obras toda esta carretera y un coñazo porque hay arena, en fin. Se acaba la carretera, sigues por tierra, en fin. Pero bueno, ahí vamos. Mira mi Fernandita, qué bien vaya, ¿eh? Qué alegre va demasiado alegre ya. Mírala. Bueno, he visto ahí en el GPS una pista a unos kilómetros, a ver si luego la cogemos, que tiene buena pinta. Esto es un coñazo ya. Vamos a ver si nos metemos por ahí un poquito por la arena, a divertirnos. Ari, llévate cuidado, que aquí hay mucha mucha arena en la carretera y vas demasiado alegre ya, ¿eh? Vale, pues mira qué pasada, que este asfalto no es como el de Escocia, ¿eh? Este se va que no veas. A mí ya se me ha ido antes un poquillo. Ay, 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 mira cómo se te ha ido la moto, te has dado cuenta, ¿no? Salido volando, o sea, ¡puf! Claro que he salido volando. Espera, de salir. Después espera. De la última que me pillo la maleta al pie. Oh, qué pena que no he podido grabarlo. ¡Dios! Una pateta, ¿eh? Estamos ya a las puertas del Sáhara. Grandita, ¿qué haces? A ver. No, no, no te atrevas. No quiere que la saque. Dice que no está en condiciones visibles. Cada día me sale más barba, se me cae más pelo y me sale en la barba. Los pinchos que tienen, ¿eh? Eso te entra en la rueda, vamos, te agujerea hasta la llanta. Una pasada, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se para aquí cerca de las acacias, porque pegas un pinchazo, pero rápido. Es que es una pasada lo duros que son, ¿eh? Son, ¡buah!
Nada, nos mandan para atrás. Dice que la carretera está cortada, que acaba ya en una pista llena de arena y que está plagada de minas. Así que media vuelta y para atrás otra vez. Nos encontramos en la región de Hualmín. Nada, nos han hecho dar la vuelta a la policía, así que se nos ha hecho de noche. Vamos a ver si llegamos a Asir, que hay un camping que he visto yo en el Google. Bueno, queríamos llegar a Tantán por una carretera que se mete por el desierto y llega justo hasta allí, pero no ha sido posible. En Asir, en la provincia de Hualmín. Y bueno, está la oficina del camping. Fernandita. Con wifi y todo, ¿eh? Una pasada. Wifi, ordenador, té. Vamos. Tecnología punta. Bueno, pequeñito el camping, pero está bien. Está graciosillo, con hoguera y todo. Bueno, ya estamos en Tantán. Por fin. Bueno, vamos a ver si nos hacemos unas fotos con los camellitos estos. Al final el amigo este austriaco nos ha hecho la fotografía, fenomenal.